Hola amigos, el día de hoy les traigo la review de este A10 Warhawk o A10 Thunderbolt, como dice el empaque. Es un avión antitanques. Está bastante perrón, la verdad. Como pueden ver, es un Skybuster de Matchbox, 70 aniversario. Incluye un cartoncito abajo, un display para que lo puedas usar. Por detrás no hay nada que ver. A10 Warhawk, A10 Thunderbolt, Normal Grumman, la licencia. Y bueno, sin nada más que agregar, vamos a abrirlo. Y bien, ya lo tenemos liberado. Vamos a hacer la testa. Y aquí tenemos el avioncito. Uf, la verdad está bastante chingón ya liberado. Las ruedas ya no giran, están fijas. Es algo malo. La verdad hubiese preferido que vinieran con una base, porque las ruedas creo que no le quedan muy bien a estos aviones. En fin, como pueden ver, tiene dos enormes cañones puestos aquí. Que de hecho la posición de los motores es para que pueda despegar así. Literalmente puede despegar desde un camino de tierra. Puede funcionar inclusive con un solo motor, alas y en las alas rotas. Aquí está el cañón. Viene desde la base, lo cual pues es un poco realista. Aunque no lo crean, esta madre es capaz de desmadrar tanques. Bien, aquí tenemos por abajo. Los cañones están huequitos. Hablando del cañón, es un calibre 30, o sea, no mames. Y aunque no lo crean, se extiende desde aquí hasta acá. Es estúpidamente grande. Y bien, este es el display. Vamos a verlo. Es como el de una carretera. Y un caminito de tierra. Ah, justo lo que les decía, que puedes pegar desde un camino de tierra. Y de hecho, aquí tengo más displays de otros aviones que he estado liberando. Este creo que es igualito al de este avión. A ver cómo se abre esto. A ver cómo se abre. Ahí está. Ah, no, este tiene. Este es para un helicóptero. Este creo que es de un Apache que liberé. Y como pueden ver, aquí forma. Aquí se como que se complementa. Este es un avión. Bueno, obvio es un avión, ¿no? Tiene una ciudad. Y este es una pista de aterrizaje de un aeropuerto. Este también es de un vehículo militar. Tiene una base. De hecho son iguales, ¿no? Son iguales. Por debajo, pero por arriba ya no. Está cool que Matchbox implemente esto. Ya tengo varios, ¿eh? Y el sonido característico de este avión es el del... Bueno amigos, sin más que agregar, muchas gracias por ver el video y hasta luego.